Un saludo, buenas noches. José Mercés será el pregonero de la Feria de Almería 2013. El alcalde de la capital, Luis Rogelio Rodríguez, ha explicado que la vinculación y el cariño que este artista siente por Almería han sido las principales razones que han llevado al equipo de gobierno a escogerlo como pregonero. Con el que tenemos pues una estrecha vinculación y él tiene una clarísima predilección por esta ciudad, por Almería y por su provincia. Y también, lógicamente, un almeriense, pues yo diría que universal, ¿no? Como es Inocencio Arias, como es Chencho Arias, que es un almeriense que tiene, pues, en fin, la categoría suficiente para ser el pregonero de los colorados. Y a las 12 de este mediodía, la iglesia de San Roque, en Pescadería, ha acogido la misa en honor a la Virgen del Carmen. Una eucaristía a la que ha asistido el alcalde de la capital, acompañado por distintos concejales del equipo de gobierno, junto a otras autoridades, tanto civiles como militares. A las 6 de la tarde ha salido en procesión la imagen que ha recorrido las principales calles de este barrio para después echarse a la mar para recorrer en procesión nuestra bahía. Enmarcado en lo que es la idiosincrasia de nuestra hermandad, que es siempre la devoción y la oración a la Santísima Virgen, y la verdad es que no nos podemos quejar de la participación y sobre todo de la colaboración de todo el barrio, de instituciones, en fin, que ha estado muy bien. Más temas. Del 15 al 20 de julio, la Real Federación Andaluza de Golf ha escogido el campo de golf de Playa Serena, en Roquetas de Mar, para celebrar la 11ª prueba del Alps Tour, circuito satélite del Challenger Tour europeo. Se trata de una gran oportunidad para la provincia, ya que van a participar profesionales de hasta 20 nacionalidades distintas que van a conocer Almería y podrán ser embajadores de nuestra tierra. De esta forma, Roquetas arrancará su gran semana del golf. Tenemos que seguir trabajando en esa línea desde la Diputación, desde el Patronato de Turismo, en promocionar todo aquello que podamos hacer para que nuestra provincia se conozca un poco más, para que nuestra provincia sea mucho más importante en campos de golf, en turismo de golf. Y ahora les contamos más noticias en titulares. Las obras de la calle Marchales avanzan a buen ritmo, así lo asegura el concejal responsable un mes después de que dieran comienzo estos trabajos. La UAL sigue analizando con un curso de verano la situación política actual y las revueltas populares, con la presencia de Beatriz Talegón. La Virgen del Carmen procesiona en el barrio de Pescadería en su día grande y esta mañana ha tenido lugar la tradicional misa de la patrona de los pescadores. Se lo contamos al arranque de este informativo. José Mercés será el pregonero de la Feria de Almería 2013, unas fiestas cuya organización ya se está ultimando. Y entre otros detalles hay que destacar que aumenta las atracciones, los puestos y el número de casetas se mantiene. José Mercés será el pregonero de la Feria de Almería 2013. El alcalde de la ciudad, Luis Rogelio Rodríguez, ha explicado que la vinculación y el cariño que este artista siente por Almería han sido las principales razones que ha llevado al equipo de gobierno a escogerlo como pregonero. También el almeriense Inocencio Arias será el encargado de leer el pregón en el tradicional acto de homenaje a los colorados. El José Mercés, con el que tenemos pues una estrecha vinculación y él tiene una clarísima predilección por esta ciudad, por Almería y por su provincia, y también, lógicamente, un almeriense, pues yo diría que universal, ¿no? Como es Inocencio Arias, como es Chencho Arias, que es un almeriense que tiene, pues, en fin, la categoría suficiente para ser el pregonero de los colorados. Por los méritos no hay que volver a ellos, yo creo que son absolutamente conocidos y reconocidos por todos, y es una enorme satisfacción el haber podido contar con ellos. Mientras tanto, el área de fiestas mayores ultima todos los preparativos de cara a la feria. En lo que respecta al recinto ferial, se mantiene el número de casetas tradicionales, mientras que aumentan las atracciones y los puestos. Además, el ayuntamiento ha conseguido ahorrar casi un 25% en el gasto de iluminación extraordinaria. Las obras de la calle Marchales avanzan a buen ritmo. Así lo ha asegurado el concejal Manuel Guzmán un mes después de que dieran comienzo estos trabajos de mejora. Las obras de mejora de la calle Marchales, situada en el barrio de Los Ángeles, avanzan a buen ritmo. Así lo ha asegurado el concejal de Obras Públicas, Manuel Guzmán. Estas mejoras, que dieron comienzo hace ahora un mes y que cuentan con un presupuesto de casi 640.000 euros,
Contemplan la sustitución de la red de abastecimiento de aguas, de la red de saneamiento, nueva señalización o inclusiones de bordillos, entre otros. El propio concejal ha explicado esta mañana en qué punto se encuentran las obras. Pues están terminando por la primera fase, en lo más cercano a la calle Granada, de instalar todo lo que son las cometidas, todos los saneamientos. En esta semana empezaban ya con la instalación del gas, con lo cual yo creo que en el mes de agosto el principio de la calle Marchales ya estará totalmente todos los servicios en funcionamiento, y ya lo único que faltaría sería ya solo lo que sería continuar hacia la zona norte de la calle Marchales y terminando el asfaltado y el acerado. Estos trabajos de mejora, que también tendrán lugar en las aledañas calles Amatista, Manuel Ángeles Ortiz, España y Turquesa, finalizarán el próximo mes de diciembre. Y el Ayuntamiento de Almería, a través de su área de medio ambiente, ha iniciado el asfaltado y la mejora de varios caminos rurales en el término municipal almeriense. Estas labores, que afectarán a un total de 18.200 metros cuadrados, consistirán en la pavimentación de los mismos. Es a través del plan encaminado y la cuantía es de 200.000 euros. Lo que estamos haciendo es prácticamente culminar la totalidad de los caminos rurales en su mejora, habida cuenta que la repercusión que tiene en el mantenimiento de las frutas cuando se transportan es importantísimo, puesto que los caminos que están deteriorados, pues las frutas sufren del roce de unas con otras y llegan en peores condiciones. Tenemos que mirar por la agricultura, sin lugar a dudas, puesto que es uno de los puntales económicos de esta ciudad. Los servicios de limpieza de parques y jardines están realizando durante este verano una exhaustiva limpieza de las diferentes fuentes repartidas a lo largo de la capital. En estos días le toca el turno a la famosa Fuente de los 102 Pueblos, en la zona baja de la Rambla. Un entorno en el que los olores aparecen en distintas fases del año, sin que la fuente tenga nada que ver, pues ahora mismo los operarios, como estamos contando, están procediendo a su limpieza. En la Junta de Gobierno de la Diputación se han tratado numerosos asuntos. Entre ellos se ha resaltado que la Junta de Andalucía ha decidido rebajar su aportación al convenio de drogodependencia, y por esta decisión desde la Diputación tendrán que asumir el 66% del coste, a pesar de no ser una competencia suya. La Junta de Gobierno de la Diputación ha dado luz verde a la licitación del mantenimiento del pabellón Moisés Ruiz para los próximos 3 años. Además, ha aprobado la contratación de los artistas que forman parte del programa PACA y han sacado adelante un compromiso por el cual esta casa, la Diputación, aportará el 66% del más del 1.400.000 euros que se necesitan para los centros de drogodependencia de la provincia. Javier Aureliano García ha explicado que esta competencia es solo de la Junta. Ahora mismo, con la cantidad que nos da la Junta de Andalucía, los centros de drogodependencia de la provincia de Almería tendrían que cerrar. Y es materia exclusiva de la Junta de Andalucía. Como bien sabéis, tenemos varios centros de drogodependencia. El más importante es el de Almería Capital. Pues si no fuera por la Diputación, este centro tendría que cerrar, porque la Junta de Andalucía va aminorando y va recortando en este sentido, en esta materia. Además, el vicepresidente ha explicado que están trabajando para firmar un acuerdo con los 4 ayuntamientos de más de 20.000 habitantes que deben dinero a la Diputación y de esta forma poder pagarlo poco a poco y que no se resientan. Otros temas: el Gran Hotel Almería continúa acogiendo la segunda edición del curso que lleva por título Política y Movimientos Sociales, donde se han impartido diversas conferencias relacionadas con la política y con las revueltas populares. Políticos de reputado prestigio han sido los encargados de presentar la inauguración del curso que lleva por título Política y Movimientos Sociales, que se ha celebrado en el Gran Hotel de Almería. Entre los asistentes han estado presentes la secretaria general de la Unión Internacional de Jóvenes Almerienses, Beatriz Talegón, además del catedrático y exministro socialista Juan Fernando López Aguilar y el profesor de filosofía de la Universidad de Granada, Antonio Pérez Tapias, donde han llevado a cabo varias ponencias sobre el estado actual de la política y movimientos sociales. El objetivo de estas conferencias se ha centrado en hacer una referencia al ámbito del trabajo, la economía y la política desde una posición socialista. Nos hemos creído, para algunas cosas yo creo, demasiado maduros como democracia, y todavía creo que nos quedan muchos deberes por hacer.
y a la vista está, ¿no? Que lo que para la gente de nuestra generación pues sería impensable, que un ministro, un primer ministro, pudiera estar acusado de una corrupción tan grande y un partido que está en el gobierno a día de hoy todavía tengamos estos titulares en las noticias, es un bochorno. Y creo que todavía tenemos mucho trabajo que hacer desde todos los sectores sociales, tanto los partidos políticos como la movilización ciudadana. La dinámica de este curso se ha prolongado en una discusión abierta a la relación entre la teoría y práctica, desde la que es posible entender una política activa de izquierdas. Los datos de la última semana de este mes de julio de la operación Paso del Estrecho demuestran una vez más la caída en el número de pasajeros que utilizan el puerto de la capital para pasar el estrecho. En este caso ya supera el 50% de pérdida de usuarios. El puerto de la capital sigue registrando unos números más que discretos en la operación Paso del Estrecho. Los números no engañan. Del 9 al 15 de julio embarcaron a través de la autoridad portuaria almeriense 9.825 pasajeros, casi un 52% menos que en 2012, cuando lo hicieron 20.409. Como es lógico, ocurre algo similar con los vehículos embarcados. En concreto, este año han sido 2.222, por los 4.343 de hace 12 meses. Unas cifras un poco menos negativas si analizamos desde el pasado 15 de junio hasta el 15 de julio. En este caso, la caída es del 48,9%, pasando de los casi 95.000 pasajeros de 2012 a los 48.500 de ahora. En resumen, el puerto sigue sufriendo un importante retroceso en lo que a la operación Paso del Estrecho se refiere. La crisis mundial y la competencia con otros puertos andaluces explicarían este notable descenso. La Guardia Civil, en el marco del Plan Turismo Seguro, está incrementando su presencia con agentes uniformados y de paisano en zonas costeras y de ocio, así como de alta concentración turística de la provincia. Se trata de incrementar la seguridad de cara a la temporada veraniega. La activación de este plan también supone la posibilidad de que las víctimas de determinados delitos puedan presentar denuncias a través de Internet. Además, se van a facilitar trípticos informativos a los turistas en 10 idiomas en los que se ofrecen sencillos consejos de seguridad. Y en unos segundos les contamos que en algo más de una hora arranca el Festival de las Músicas del Mundo en la capital. Una serie de 5 conciertos gratuitos que van a celebrarse en la Plaza Vieja y que va a inaugurar el artista californiano The Vacant. Música de fusión y multiétnica para refrescar las noches estivales. Y además conocerán al delantero de la Almería, Rodri. De 23 años, formado en la cantera del Sevilla, llega en calidad de cedido por el Barça, aunque la intención de la Almería sería poder hacerse con una opción de compra para las próximas 3 temporadas. La pasada temporada, por cierto, jugó en el Real Zaragoza. Pero antes les contamos que a estas horas la imagen de la Virgen del Carmen regresa al templo después de recorrer en procesión la bahía de Almería. Se trata de un tradicional recorrido marítimo con el que los vecinos de Pescadería ponen el broche de oro a su festividad. El barrio de Pescadería vive uno de sus días grandes. Durante toda la jornada se han celebrado distintos actos con los que se han puesto fin a la festividad de la Virgen del Carmen. Antes de la tradicional procesión, la iglesia de San Roque ha acogido la Eucaristía, a la que ha asistido el alcalde de la ciudad, Rogelio Rodríguez, que ha estado acompañado por distintos concejales del ayuntamiento junto a otras autoridades civiles y militares. Desde la hermandad nos han contado que un año más los vecinos de Pescadería han demostrado su fervor a la Virgen. Pues hemos dado en las misas un poco de... hemos fomentado un poco el entusiasmo, la unión entre todos, el modo de acudir a ella para remediar un poco el paro, los problemas que tenemos aquí en el barrio. Todo eso, y la gente ha reaccionado, no bien, sino francamente bien. Enmarcado en lo que es la idiosincrasia de nuestra hermandad, que es siempre la devoción y la oración a la Santísima Virgen, y la verdad es que no nos podemos quejar de la participación y sobre todo de la colaboración de todo el barrio, de instituciones, en fin. Ya a las 6 de la tarde la imagen ha salido en procesión por las principales calles de este barrio para después echarse a la mar. En su recorrido marítimo
Cientos de fieles han acompañado a la Virgen del Carmen por la Bahía de Almería. Esta noche comienza el Festival de las Músicas del Mundo de Almería, una serie de 5 conciertos gratuitos que van a tener lugar en la Plaza Vieja y que va a ser inaugurado por el artista californiano The Vacant. El Festival a la Mar cumple 13 años haciendo viajar a los almerienses a distintos rincones del mundo a través de la música. Su emplazamiento en el casco histórico de la ciudad, la gratuidad de los conciertos y la calidad de los artistas que participan en el evento lo han convertido en una de las citas estrella de la programación cultural del verano. A la Mar es un festival que siempre ha tenido muchísimo respaldo de público. Los conciertos de la Mar nunca bajan de los 1.500 espectadores y hemos tenido conciertos, el año pasado en concreto, tuvimos 2 de ellos que superaron ampliamente los 2.000, 2.200 espectadores. Durante 5 noches, la Plaza Vieja se llenará de ritmos de distintos rincones del mundo. Este año, en concreto, actuarán artistas procedentes de Estados Unidos, Galicia, Guinea Ecuatorial y Marruecos. Comenzamos con The Vacant, que es un artista californiano que toca una multitud de instrumentos. Mañana miércoles tendremos un grupo que hace mezcla de música andalusí. Tendremos también el jueves la actuación de Milladoiro, que es uno de los grupos más importantes de música celta. El viernes vendrá sin duda uno de los platos fuertes, que es Olga Román, una artista que ha estado durante muchísimos años con Joaquín Sabina y que hace una mezcla de jazz con ritmos latinos. Y por último cerraremos el festival el sábado con la actuación de Bazi Sokó, que es un grupo de rock, pero un grupo de rock africano. Un verano más, a la Mar volverá a llenar el centro de Almería con la música y los sonidos más internacionales. Un festival que nos recuerda que la cultura no es otra cosa que integración, convivencia y solidaridad. El concejal Juanjo Segura anunció la futura remodelación del Parque de los Pinos durante la lectura del pregón de las fiestas del Arquián. El edil de Participación Ciudadana destacó la pasión de los vecinos por este barrio y les animó a ser parte activa de los cambios. El concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Almería, Juan José Segura, fue el encargado de leer el pregón durante el inicio de las fiestas en honor a la Virgen del Carmen del Alquián. Estas fiestas son para muchos almerienses una cita marcada en el calendario de los afectos, de los reencuentros y de la alegría. Segura destacó durante la lectura de su pregón la pasión de los vecinos por este barrio pegado al mar y que se abre la ciudad de un modo cercano y familiar. Un barrio, asegura, con el que el ayuntamiento se está volcando, potenciando sus dotaciones y manteniendo su esencia. Este año he tenido el honor de ser el pregonero con motivo de la festividad de Nuestra Señora del Carmen. Desde el ayuntamiento reiteramos nuestro apoyo a todo este tipo de fiestas y sobre todo porque son una fiesta muy arraigada aquí entre todos los alquianeros. Y que bueno, que desde el ayuntamiento vamos a seguir apoyando todo este tipo de iniciativas. El concejal de Participación Ciudadana, previamente y acompañado de otros 2 concejales municipales, se desplazaron hasta las pistas de frontón del barrio, donde el consistorio ha llevado a cabo una pequeña actuación de adecuación de la zona para que la Peña Juvenil La Placilla pueda llevar a cabo diversas actividades. Colectivo este que lleva a cabo gran cantidad de actuaciones para engrandecer su barriada. Agradezco muchísimo la colaboración del área de Participación Ciudadana de Almería, a todos los concejales, al ayuntamiento. Y eso, invito a todos los almerienses a que vengan a la fiesta de la Arquía, merece la pena. Durante la lectura del pregón, Segura aprovechó para anunciar a los vecinos que se va a remodelar el Parque de los Pinos, ya que esa era una de las actuaciones a la que se comprometió personalmente el alcalde Luis Rogelio, y que ha incluido como mejora en el nuevo pliego de condiciones de la nueva empresa adjudicataria del mantenimiento de parques y jardines. Las fiestas de la Arquía se han prolongado durante 3 días y los vecinos han podido disfrutar de gran cantidad de actividades lúdicas y deportivas, así como de distintos conciertos. Los artistas urbanos han llevado a cabo un mural en la carretera de Sierra La Milla y el acto consistió en decorar un extenso espacio con grafitis de personajes del mundo del cómic. El pasado domingo se dieron cita en la ciudad varios profesionales del graffiti para pintar un mural de superhéroes al ritmo de rap en el edificio Guantánamo de la carretera de Sierra La Milla. Fue un acto que duró desde las 10 de la mañana y hasta las 10 y media de la noche, que fue cuando se terminó. Durante el tiempo que duró el evento, los jóvenes que conforman la cultura urbana de Almería aprovecharon para exhibir sus habilidades en las distintas disciplinas de esta cultura, el breakdance, el rap, el beatbox, además de utilizar este óptimo momento para relacionarse con individuos entre los que comparten muchas similitudes y así conocer nuevos amigos. Pues la idea general y principal que hemos tenido a la hora de llevar a cabo este mural ha sido simplemente el interés mutuo con otros compañeros y otros amigos que tenemos del resto de puntos de España en realizar un mural artístico con una temática de superhéroes, como podéis ver.
Poscas, aerosoles y rotuladores se movieron al ritmo de los superhéroes, el principal elemento que movió esta reunión, aunque en realidad acabaron dibujándose más villanos que héroes. El evento fue organizado por la banda Rock Style Maker Crew, de los que 5 de sus miembros fueron los encargados de desarrollar los grafitis que decoraron el blanco mural. Estos artistas fueron Onyx, Salen y King, de Almería, Hurón de Granada y Wise, de Madrid. Sin embargo, en realidad fueron más de 30 los actores de la obra, ya que este movimiento urbano aglutina a muchos jóvenes interesados en esta cultura. Este grupo de jóvenes artistas lleva más de 10 años pintando y se decidieron asociarse para estrechar los vínculos y formalizar así la relación de cara al exterior. Cambiamos de deporte, comienza la gran semana del golf profesional en Andalucía y lo hace en el municipio de Roquetas de Mar, ya que el campo de Playa Serena será el que acogerá la 11ª prueba del Alps Tour. Aficionados al golf de 20 países distintos se acercarán a nuestra provincia hasta el próximo 20 de julio para poder disfrutar de su deporte favorito. Y es que al excepcional clima almeriense se suman las magníficas instalaciones del campo de golf Playa Serena y por eso se va a celebrar en nuestra tierra la 11ª prueba del circuito Challenger Tour Europeo. Una cita que permitirá que los numerosos asistentes conozcan Almería y puedan ser nuestros embajadores. Tenemos que seguir trabajando en esa línea desde la Diputación, desde el Patronato de Turismo, en promocionar todo aquello que podamos hacer para que nuestra provincia se conozca un poco más, para que nuestra provincia sea mucho más importante en campos de golf, en turismo de golf, para que sea mucho más importante y sea más conocida en todos aquellos sitios que todavía no hemos llegado. Invitar a toda la sociedad almeriense a que se acerque durante estos 3 días de competición a ver el torneo, puesto que el torneo tiene una entrada que es gratuita. Esto está financiado por la Federación Española de Golf en un deseo de acercar al golf a todas las personas que lo han visto desde fuera y que nunca se han acercado a un campo y lo han visto como algo extraño. Se trata de un torneo que tendrá una entrada gratuita y que pretende ser el escaparate de Almería como tierra de golf. Y para cerrar hoy lo vamos a hacer con el cantante almeriense Jesús Cortés, que el pasado fin de semana actuó en las fiestas del Alquián, en honor a la Virgen del Carmen. El almeriense ofreció un espectáculo de flamenco fusión, en el que interpretó un amplio repertorio compuesto por versiones, con un toque flamenco. Pues como ven, con ritmos latinos y con mucha frescura nos despedimos. Pasen buena noche, sean felices.